Amigos, hay más noticias. Murió una mujer por dengue en San Juan y las autoridades arreciaron las medidas para evitar que otros ciudadanos puedan contagiarse y perder la vida por la picadura de un mosquito Aedes aegypti. En el sector Villa Liberación, residentes temen por focos de contaminación en la zona. Ángel del Carmen se ocupó del tema. La muerte de la joven de 26 años, Elisa Fernández, ha preocupado a la población, de igual manera a las autoridades de salud, los cuales de inmediato han anunciado tomar medidas. Tenemos una jornada de cacharrización. La tenemos. En los barrios más deprimidos. Seguir sin desmayar con los programas de fumigación. Aumentar la parte de la cobertura de la vacuna y establecer una conexión con los centros de salud, especialmente con el Hospital Alejandro Cabral, para ver los casos de dengue y de malaria, ubicarlos y proceder. Algunos residentes del sector Villa Liberación han comenzado a preocuparse debido a las filtraciones en el sistema de alcantarillas, con el temor que se creen focos de contaminación que puedan alojar el mosquito del dengue. Puede agarrar un par de gente, enfermarlo, tanto grande como niño, y darle dengue o una enfermedad rara, que tú sabes que es un agua que está contaminada. Okay. Y hay nada para hablar por esa agua, porque eso enferma a uno, y más uno que no sale de uno. Okay. Y en una pasada cualquier enfermedad mala se le puede meter a uno de repente. Hacer los levantamientos de los posibles criaderos de mosquitos y prevenir, que es la principal función nuestra, promoción y prevención. Ante la incertidumbre, los residentes piden la pronta intervención de INAPA para evitar de esta manera enfermedades febriles y pulmonares en el sector. Para Telenoticias, Ángel del Carmen.